Le comento que diversas organizaciones que velan por el derecho humano al agua, junto a representantes del gobierno, reflexionaron sobre la necesidad de un plan y una ley que garantice ese derecho. El Salvador vive desde hace una década un estrés hídrico que cada año va en aumento, y eso se vuelve una seria amenaza para los ciudadanos que demandan acceso al agua potable. Pero la falta de una normativa jurídica que regule el uso y explotación del recurso propicia abusos de la industria o personas particulares en detrimento de la población. Por ello, el Foro Nacional del Agua, la Embajada de España y el Ministerio de Medio Ambiente reflexionaron sobre este tema. El Salvador enfrenta un problema serio de agua. En el tema de abastecimiento, casi una cuarta parte de la población no tiene acceso a abastecimiento. Casi todas las fuentes de agua están contaminadas y contaminación de cualquier tipo. Y existe un abuso en el uso del agua. Hay quien más tiene, quien más capacidad, quien más recursos tiene, ejerce presión y usa inequitativamente el agua, abusa. Entonces la gente que menos recursos no tiene acceso a este líquido tan importante. Estamos reflexionando con organizaciones sociales sobre los desafíos que tiene esta administración pública de cara a la gestión integral del agua, de tal manera de lograr que el agua sea un derecho humano fundamental, accesible para toda la población, y que dejemos o procuremos gestionar agua en buena calidad para las generaciones futuras. Los defensores del derecho humano al agua insisten en la urgente necesidad de contar con un plan y la Ley General de Aguas para garantizar la existencia y acceso al recurso hídrico a las futuras generaciones. En el documento de Plan Hidrológico Nacional, Plan Nacional Hídrico, que está construyendo el Ministerio del Medio Ambiente, creemos que se va a ser una herramienta para la gestión del agua. Lo que pasa es que hace falta avanzar en la construcción de la ley, que es como el respaldo de este plan, y en la generación de recursos. Porque aquí el problema principal en El Salvador es que no se ha invertido en la gestión del agua. Estamos nosotros en la fase final de la elaboración del plan. El plan tendrá que aprobarse por el Consejo de Ministros quizás el primer semestre del próximo año para poder implementarlo. Es una acción combinada que le va a tocar liderar al Consejo de Sustentabilidad Ambiental y Vulnerabilidad. Y por supuesto que para que este plan avance, para que este plan se desarrolle plenamente y logremos los resultados propuestos, será necesario que tengamos una buena ley marco de la gestión del agua. Si bien el plan hídrico se podría aprobar en unos meses, la Ley General de Aguas es una antigua deuda del Congreso que lleva más de una década. Y ante los propósitos privatizadores que tiene en mente el Partido Arena, un experto español habla de la importancia que ese servicio sea público. El core business tiene que estar en manos públicas y orientado a la generación de réditos no económicos sino sociales. Tiene, lo que llamamos en Europa, tiene que ser empresas de economía social, donde lo importante no es los dividendos que yo reparto al final del día, sino mis resultados, mis impactos, mi crecimiento de red, mi cobertura mayor de gente. Como medidas de adaptación al cambio climático, el gobierno ha recomendado cambios de horario para regar jardines en espacios públicos y se ha comenzado a cobrar el precio justo a quienes usan con fines comerciales el agua o hacen abuso del recurso. Pero esto es solo un comienzo de un plan que debe ser implementado bajo una norma jurídica que permita su estricto cumplimiento.